¿Qué seria viene? ¿Qué seria viene? ¿Por qué vienes tan seria? A ver, porque ¿qué te pasa? Conocerte a ti es una gran emoción. Anda para ya, mí. Venga, no me cuentes más rollo. Que has entrado. Aquí realmente con quien tengo que hablar es con ella. Divino. Poneros aquí conmigo. Porque realmente este sitio, ni tú te vas a acordar porque eras muy chica, o no existía, no lo sé. A lo mejor existía y tú no existías. No. Así que, ¿esto ha cambiado tanto como para que tú no sepas dónde estamos? Bastante, pero yo creo que este era donde yo vivía. Lo que pasa es que ahora lo veo distinto, los números son distintos. Mi bloque era, cuando entrábamos, el 307. ¿El 307 qué número? Yo vivía en el tercero. ¿307 tercero? En el tercero. Aquí es donde, en este bloque de pisos, el 307 es aquel. Claro. ¿Vale? Y aquí fue donde te viniste a vivir, cuando te casaste, te viniste a vivir con tu marido, embarazada. Sí. Y aquí es donde pasaste los primeros años de matrimonio. ¿Tú no habías vuelto aquí en 40 años, 50 años? Aquí sí. Por lo menos. Bastante. ¿Cómo fueron tus primeros años de matrimonio? ¿Cómo lo conociste? Lo conocí en el polígono de San Pablo, pero en las casitas bajas que había. Yo trabajaba en la calle Sierpe, en Casal, una tienda de bolsos. Y ahí vivía una tía mía. ¿Tenías 15 años? 14. Con 15 tuve a mi hijo. O sea, ¿ya estabas trabajando con 14 años? Con 14 años. ¿Y qué hacías con 14 años? ¿En qué trabajabas? Dependienta. A mí me gustaba mucho el público. ¿Y con contrato y todo? ¡Qué barbaridad! ¡Qué precoz fuiste para todo, eh! Sí. A mí me encantaba. Con 14 años yo estaba trabajando en casa. Te enamoras del padre de tus hijos, te casas y te vienes al bloque. Esta calle se llamaba Avenida de la Soleá. De la Soleá. De la Soleá. Exactamente. 307. ¿Cómo era la vida aquí? Mira, estamos aquí en la plaza donde tú jugabas con tus niños. Yo estoy escuchando 3 o 4 televisores, sí. Las bragas tendidas. A mí me encanta este momento barrio, es que me encanta. Aquí había muchas conocidas, porque casi todas las personas que vivíamos aquí éramos chicas jóvenes, con niños pequeños, nos sentábamos acá con los chiquillos a jugar. Uf, muchísimos recuerdos. ¿Aquí fuiste feliz o aquí también te maltrataba? Claro, aquí fue cuando empezó todo también. Feliz en el sentido de tener a mis hijos, pero aquí pasé mucho y en ese bloque bastante. Yo muchas veces me tenía que esconder en casa de mis vecinas. Bastante. O sea, que fue prácticamente desde el principio, desde, ¿no? El principio. 16, 17 años. Con 17 años ya tenía yo a mis 2 hijos, a los 2 primeros. O sea, que no tuviste infancia para nada, ¿no? Para nada. Yo creo que, yo qué sé, salí de la escuela y fui madre. ¿Tenías aquí familia por el barrio? ¿Te refugiabas en alguien cuando él te maltrataba? Sí, en mi vecina, con la que más hacía yo era con la que vivía encima mía, en el cuarto. Se llama Pepa. Y porque ella también era una madre, una mujer maltratada por su esposo. ¿También? Sí. Y entonces las dos nos refugiábamos mucho, mucho con, bueno, con ellas, con la que más. ¿Cómo eran esas conversaciones que le decías, te acuerdas? Nosotros hablábamos de tantas cosas y nos ayudábamos tanto. Ella me ayudó mucho. ¿Cómo qué? ¿Qué recuerdas? En todo, en todo. Es que mis vecinas han sido para mí como mi... Porque yo no quería que mis padres se enteraran al principio. Bueno, y porque tu familia estaba en Sanlúcar. Claro, es decir, y estaban lejos, y entonces, ¿para qué yo llamarlos? Entonces, cuando se ponía bravo, si venía borracho, lo que sea, si me podía escapar, me salía a correr, ¡bum!, y me metía en casa de mi vecina. Te metía en casa de la Pepa, ¿no? Sí. Si no hubiese sido por ella, quizás, a lo mejor no estabas tú aquí contando. Exactamente, a lo mejor no estaría yo aquí contando, ¿no? ¿Has vuelto a hablar con Pepa? ¿Has podido hablar con ella? Sí, con ella yo de vez en cuando, no siempre, pero la llamo por teléfono, no hace mucho. Hará como 2 o 3 meses o 2 meses. ¿La reconocerías si la vieras? Buenas tardes. Claro, no la voy a reconocer. Ay, Dios mío. Look
Sentaros conmigo, ¿no? Pepa, me ha contado Isabel que tú fuiste su paño de lágrimas, que tú fuiste su hombro. Y la de ella también, la mía. Y ella también fue mi paño de lágrimas. Que nos íbamos las dos a contarnos las penas. Y a llorar. Y a reírnos. Y a reírnos. Y a reírnos. Porque después nos reíamos de la misma cosa. Nos poníamos a pintar las escaleras. Y nos poníamos con las cervecitas. Ella no. Ella refresquito. Pero nosotros... Cervecita. Pero todas, ¿eh? Sí. Todas. Y estábamos pendientes de los maridos. Pues si llegaban y si cómo... llegaba a los guardaespaldas. ¿Y cómo llegaban? Ellos echando leche. No, que llegaban y cómo llegaban, ¿no? Bueno, no, porque nosotros todas muy formadas. Muy formadas. Nos poníamos todas muy formadas. Nada más que con la brocha, pim, pam, pim, pam. Y estábamos deseando que se metiera para adentro para tomar un chupito. Claro. Y para seguir riéndonos. Para seguir riéndonos. Pero muchas veces ella se tenía que meter para adentro, porque tenía que llegar al guardaespaldas y tenía que meterse para adentro. Y cuántas lágrimas echábamos, ¿verdad? Pero bueno. Pero aquí estamos. Seguimos. Hemos tenido unos reaños. Hemos tenido, pero ten la marinera y aguantar. ¿Y tu historia cuál ha sido? ¿A ti también te maltrataron como a ella? A mí hasta echarme a la calle. Y tirarle los muebles por el balcón. Por el balcón. Aquí a la plazoleta. Y ella le decía, dame una toalla. Y iba ella a coger una toalla de ropero y le hacía con el ropero la puerta, ¡pum! Y le daba con el ropero en la cabeza. Después cogía la toalla mojada. Y no os apoyaba nadie. Aquella época, hija, nadie. En aquella época, nadie. El único que decía muchas veces, ¿verdad?, era Ignacio. Decía, tenéis la gloria a ganar con zapatos y todo. ¿Quién es? Vecino de nosotros. De repente escuchabais en la escalera que alguna estaba sufriendo, porque eso se oye y se escucha. Hombre, claro. ¿Qué hacíais? Pues nos poníamos a escuchar y nos poníamos a mirar, pero ¿quién llamaba a la puerta? Para que también me diera a mí y le diera a los demás. Pues si podíamos salir, podíamos salir en la casa de la cultura. Porque no éramos nosotros dos solas, ¿eh? Había más gente. Había más. Parecía una plaga eso. Sí. Aquella época era una época que nada más que los hombres eran los que mandaban, los que decían. Eran, yo qué sé, nada más que mandaba, ¿verdad, Isabel? Nada más. Se ponían a comer el marido. Una mesita, me acuerdo. Una mesita chiquitita que tenía ella así. Porque a él hacía una comida diferente. A los niños, ¿no? Los niños todos comían de lo que ella podía hacer. Y él se ponía a comer. ¿Verdad ya? Y él se ponía a comer. Mis hijas eran locas con ella. En cuanto olían el cafecito, subían para su casa y decían, Pepa, no, que vengo a verte. Para no decirle que venían a pedirle café, pero ella ya sabía lo que era y le decían que quiere cafecito. Es que el café de la Pepa es el más bueno que hay. El más bueno que hay. Mira, cuando su hija fue a hacer la comunión, buena comunión no, a una comunión que teníamos que ir, ella y yo, teníamos que ir a una comunión. Y ella no pudo comprarle a tu tía, no pudo comprarle un vestido para cuando viniéramos de. Para ir a la iglesia. Y digo, tú no te preocupes, yo me he mangado dinero y he comprado dos. Uno para tuyo y otro para mía. ¿Cuántos años lleváis sin veros? Un montón, ¿verdad, Isabel? ¿40? Está muy bien, está muy guapa. Sí, guapa. Está, vamos. Pepa, vamos a tenernos que ir a América las dos. Es el frío de allí. Eso me parece a mí. ¿Verdad? Sí. Vamos a buscar allí un lío. ¿Un americano? Un americano. Oye, pero por cierto, ¿tú no estás enamorado de nadie? Nos han salido pendientes, ¿verdad? Pero quedamos tan... ¿Te acuerdas, Isabel? Te lo voy a contar. Venga. Te lo voy a contar. Cuando estábamos con los niños chiquititos, los cochecitos, con la Isabelita y con mi Ani. Con tu Ani. Y estábamos detrás. ¿Cuántos has tenido, Pepa? Cinco. Los que nos han visto.
y los que no se han visto. Se han perdido, se han perdido. Se han perdido. Mira, nosotros con los cochecitos, con los niños. Los niños chiquitos. Chiquitos. En aquella época teníamos cochecitos ahí todos, sí, aunque fueran de segunda mano. Bueno, mira, y estábamos y vemos un coche, pero un pedazo de coche. Un pedazo de coche. Y digo, dice la Josefa, oye, ese hombre, ¿qué está haciendo? Está llamando a alguien, ustedes lo conocen. Digo, yo no. Y dice Josefa, ¿te acuerdas? Dice Josefa, ¿a mí? Dice, no. Dice Isabel, ¿a mí? Dice, no. Digo, ¿a mí? Dice, sí, mira, cogimos el cochecito. Salimos a correr. Dice, no me he visto a correr. ¿Por qué? Porque el gasol le gusté yo. ¿Le gustó ella? Y después decíamos, qué tonta emoción, teníamos que haber aprovechado. Después ya de más, ya de más. Vamos, no me digas tú a mí, que nosotros no podíamos ver. Y el pedazo de coche que tenía el gachado. Pepa, ¿sabes que me estoy dando cuenta? ¿Qué, hija? Lo que me doy cuenta es que sí. Vosotras dos, que lleváis 40 años sin veros, sois amigas, amigas de verdad. Pero de verdad. Cuando uno ha pasado tanto, ha compartido tanto y le han ayudado tanto, esas amistades son para toda la vida. Para toda la vida. Pero nosotros no hemos sido vecinas. No. Mi madre decía que para descanse, si estoy tranquila es porque sé que está acompañadita. Pero hemos sido más que hermanas. Más que hermanas. Más, porque ella, sus hermanas, ni funifa. Vamos a hacer una cosa, nosotras, sí. Mira cómo está mi descendiente de emoción, está descubriendo quién es su abuela realmente. ¿Eh? ¿A que sí? Poera. Sí. Y nunca hemos tenido ni un sí, ni esto, ni no. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a dar una vuelta a las tres. Claro. Dejamos a las amigas que hablen. A gusto. Y te espero en Dos Hermanas, que es el siguiente destino. Te voy a matar hoy de emociones. Me vas a matar. Te voy a matar, pero no hay nada más bonito que poder estar aquí con tu mejor amiga. Ya hace tiempo que no veo una relación tan bonita como la vuestra, la verdad. Estas son de las antiguas. Exactamente, estas no las hay ahora, ¿verdad? ¿Qué va? La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita,